también quisimos traer a alguien muy, muy importante para nosotros, que es Alonso Echanove, que está aquí con nosotros. ¿Por qué está Alonso Echanove con nosotros? Por varias razones. ¿Por qué? Ahí te va. Uno, porque Alonso y yo somos muy buenos amigos desde hace 10 años. Nos ha tocado trabajar haciendo cortometrajes. Luego hicimos mi primer largometraje juntos. Es un actor con el que yo he disfrutado muchísimo el trabajar. Y dos, porque creo que Veracruz es un lugar muy importante para Alonso. Alonso estudió aquí en la Universidad de Xalapa la carrera de actuación. Aquí se enamoró, aquí estudió, aquí vivió. Y creo que pues es muy significativo para él volver a Veracruz y para mí el que trabaje conmigo en este montaje. También porque, bueno, todos ustedes saben, Alonso tuvo un problema con las drogas y la adicción a las drogas hace ya muchos años, afortunadamente, 17 años. Y pues resultado de ese problema fueron 5 infartos, 6 infartos que le dejaron secuelas. Obviamente hoy Alonso tiene problemas para hablar, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el actor no solamente es su voz, también es su cuerpo, es su alma, sus sentimientos. Y yo creo que Alonso, al tener estos problemas con el lenguaje, ha ganado mucho en cuanto a sus emociones y su expresión. Y eso lo hace y lo sigue haciendo el gran actor que es. Y por eso es que yo siempre lo invito a trabajar conmigo y él accede. Me pareció que el Cairo, así como ha tenido una versión, cada semana cambia de actores y cambia su versión, pues también podría cambiar un poquito para adaptarse a las condiciones que hoy tiene Alonso, y que creo, estoy seguro, que va a ser un fin de semana extraordinario, lleno de emociones, porque ya ahorita estábamos viendo el escenario y Alonso estoy seguro que lo va a hacer increíble. Y algo muy importante para nosotros es que Alonso no ha dejado de trabajar desde que tuvo el problema de los infartos. Es un actor que se ha mantenido, ha trabajado en televisión, hizo telenovelas. No cualquiera. ¿Qué es en el... ¿Qué es en el... A ver. ¿La vamos a ver? ¿El jueves? El jueves sabremos.